Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, la información más precisa para ganar todos los días de carreras. Envía las palabras marcas, fijos, pote y chisme al código 3399 y conviértete en un consecuente ganador. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema de información más completo para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G La Rinconada, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. Plan VIP de las mantequillas del 30G, nuestros suscriptores de esta semana, haya o no haya carreras el día de hoy, van a recibir la semana que viene la información totalmente gratis. Así que ya lo saben, los que se suscribieron esta semana, la próxima semana no van a pagar por su suscripción. Esto para compensar, por supuesto, que no hubo carreras el día de ayer. www.labanca.com, la manera más fácil para jugar y ganar, ahora también con hipismo internacional. El combo 900 de Quorum Telecom, que les ofrece esa ñapa doble, dos mensajes de texto sin costo adicional, con solo llamar a la 0930-80 de las mantequillas del 30G. Ya lo saben, con su llamada completa, usted va a recibir dos mensajes de texto totalmente gratis, sin que usted tenga que llamar, preguntar, raspar o averiguar nada. Usted recibe en su celular dos mensajes de ñapa con el combo 900 de Quorum Telecom. Dos confirmaciones importantísimas. Las mantequillas del 30G, el sistema de información más completo para jugar y ganar en las carreras de caballos. Hoy domingo, la 0933-99, cuatro mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier teléfono CanTV o desde cualquier operadora celular. La llamada dura un minuto y el costo total de la llamada es de 7 bolívares más básico más IVA o de 5 bolívares más básico más IVA si usted llama desde un celular móvil net. La 0930-80 tiene la información general, marcas y fijos para todas las carreras en 4 minutos de grabación y de paso, si usted llama y completa su llamada en la 3080, usted recibe las dos ñapas del combo 900 de Quorum Telecom, así que le sale súper conveniente llamar a la 0930-80. La mensajería de texto 3399, y está la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, exceptuando primera y última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. Dos super mantequillas en la palabra fijos. La última carrera, por supuesto, la del pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para que usted llegue, juegue y gane la primera. Y nuestro carrera, carrera, que no tiene igual, el de las mantequillas del 30G. Con la letra M más el número de la competencia, usted va a recibir con tiempo suficiente para rematar las marcas de referencia de la prueba. Información súper importante. Y además, el comentario profesional de este servidor. Todo esto con tiempo suficiente para que usted pueda decidir qué va a rematar o qué buscar en la tabla fija o qué hacer con las jugadas exóticas. Recuerde M más el número de la carrera al código 3399. La etiqueta Lucho, donde están los datos de Lucho Salitre, que usted no puede jugar ni que se presente Ana Karina Manco en paños menores diciéndole: mira, aquí están estos reales para que los juegue. Usted no los puede jugar en los datos de Lucho Salitre. Ya lo sabe. Lucho al código 3399. Y la información internacional. MLB con el resultado probable del juego de hoy, ayer sábado. San Francisco y la baja. Así lo indicamos. Ganó San Francisco 2-0. Éxito total para la etiqueta MLB. La etiqueta NY que se activa a mediodía con la información para los dos Pick Four del hipódromo de Belmont Park. Y la etiqueta CAL, C-A-L, con la información primero del Pick Five, que se juega en las cinco primeras de Santa Anita, y el Pick Four con las cuatro últimas. Todo esto en la etiqueta CAL que se activa a las 3 de la tarde. También información internacional de muy, pero de muy buena calidad, en la 3399, el sistema de información más completo para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestro aviso, recuerden, está publicado esta semana en la página 45 de su revista El Hachazo Hípico.
Bueno, vamos a hablar brevemente hoy 28 de octubre de lo que puede o no puede ocurrir en el Hipódromo La Rinconada. Ayer, lamentablemente, la jornada de carrera fue suspendida. No voy aquí a ahondar en detalles, ya que tenemos un trabajo de producción bastante largo y no quiero perder el tiempo expresando lo que ya expresé en el programa en vivo, la indignación, la rabia, la molestia que produce que se suspenda una jornada de carrera por una protesta que puede tener la razón del mundo, pero que lamentablemente perjudica a todos los que de una forma u otra estamos relacionados con las carreras de caballos o con la industria hípica. Yo pienso que hay que indagar, ver qué fue lo que pasó, si realmente es como dicen que se vacilaron, coloquialmente hablando, a los jubilados, no les pagaron sus pasivos laborales. Estos a su vez protestaron y pararon el espectáculo hípico. Hubo un intento de mediación, no se concretó y Asoprorin, en horas de la noche de ayer, emitió un comunicado donde nos informaba a todos los medios de comunicación que a las 11 de la mañana de hoy domingo se estará llevando a cabo una nueva reunión entre los jubilados, las autoridades hípicas, para concertar, a ver si se llega a un acuerdo. Si se respeta definitivamente el pliego de los trabajadores jubilados y se puede llevar adelante esta jornada de carreras que incluye el Gran Premio Clásico Simón Bolívar, la carrera más importante del año, que desgraciadamente está en 3 y 2 por culpa de este paro de carreras que, repito, no beneficia a nadie. Yo respeto las razones que puedan tener los que protestan, pero no puedo estar de acuerdo con que se pare a cada rato, por capricho de cada quien, el espectáculo hípico. Insisto, sin quitarle la razón que puedan tener los que protestan. Pero a la hora de protestar, yo creo que deberían ir a instancias superiores y no parar las carreras de caballos. Vamos con la información de retirados, que es la siguiente, retirados oficiales que manejamos al momento. En la primera no corre Doctor Jesús el 3 y el 9 Andrés Emilio, 3 y 9 retirados en la primera. Luego en la cuarta carrera, clásico Albert Cipriani, retirado enmascarado, número 3. Lamentablemente el caballo se fue en sangre después de su ajuste del miércoles. En la primera válida, retirado Baridúe, número 12, el 12 en la primera válida. Luego en la sexta válida retirada, señorita Hans, número 7. Estos son, repito, retirados oficiales que manejamos al momento de grabar este espacio. Por favor, revisen en su centro hípico de confianza esta información actualizada. Nuestro trabajo de producción, por supuesto, dedicado al clásico Simón Bolívar. Vamos a colocar cuatro ediciones del Gran Premio Clásico Simón Bolívar, cada una más emocionante que la otra. Y yo pienso que al igual que en el programa de ayer, ustedes van a disfrutar mucho recordando estas grandes carreras. Quisiéramos hacer en algún momento un trabajo más amplio donde podamos incluir este clásico Simón Bolívar de data más reciente, pero tenemos ediciones bien interesantes en este programa de hoy, la de 1970, que en lo personal es la que marca mi inicio como hípico hace ya 42 años, el día de hoy. La de 1978, la de 1979 y la de 1984. Cuatro carreras interesantísimas que vamos a colocar en bloques de dos competencias, dos videos en nuestros dos trabajos de producción del día de hoy. Dicho esto, y esperando que haya carreras para luego desearles a todos ustedes que tengan todo el éxito posible en sus apuestas, vamos con el pronóstico de las carreras no válidas para el 5 y 6. La primera es una prueba de 1500 metros. Mucha gente decía, pero es un error. No, no es un error. Son 1500 metros que van a correr estos potros de 2 años, todos debutantes. Y bueno, es una carrera obviamente intrigante porque es difícil para un potro de 2 años, más con esta nueva escala de hándicap, debutar en 1500 metros. Nosotros vamos a indicar a tres que andan bastante bien en cancha, que son Hidalgo, número 1, otro de estos caballos manchados, feos, de la matrona Tribal Glory, o Tribal Glory, como ustedes la quieran llamar, Tribal Glory.
hermano de Nada Igual, de Juan Pachanga, de Tribal Singer, que estaba en Santa Rita y no pudo ganar. Bueno, aquí está Hidalgo, igualito, manchado, pati blanco, careto, estos caballos impresionantes, la genética, ¿no? De esta yegua madre. Este caballo debuta bien trabajado, el de Julio Ayala Coronil. Toro negro número 2, hay un sector que dice que este ya ganó, el pupilo de Asdrúbal Rojas. Y Down the Stretch número 6, este caballo es hijo de Gran Estefanía, ganadora del Simón Bolívar, por cierto, y debuta justamente el día del Simón Bolívar, este hijo de Ershad, Down the Stretch, de la cuadra de Juan Carlos Ávila. Tiene tiempo trabajando y lo hace bastante bien. Así es que 1, 2, 1, 2 y 6, 1, 2 y 6 van a decir la primera. Uno de ellos, tres, por supuesto, será el disparo de la 3399. Les recuerdo a nuestros amigos suscriptores del plan VIP que la semana que viene van a recibir la información totalmente gratis. Nuestros suscriptores del plan VIP van a recibir la información, los que obviamente se suscribieron esta semana, van a recibir la información de la próxima semana totalmente gratis, haya o no haya carreras. Haya o no haya carreras, nuestros afiliados de esta semana van a recibir la información de la semana que viene sin costo alguno. Por cierto, valga este comentario también para aclarar una cuestión que me parece necesario hacerlo, y es que recibí llamadas de personas molestas porque habían enviado mensajes a nuestro código 3399 y las carreras fueron suspendidas. Yo les decía a estas personas que lamentablemente no es responsabilidad ni de ellos como clientes ni de nosotros como proveedores de información que suspendan las carreras. Eso escapa totalmente del control nuestro. Hubo personas que, bueno, se pusieron insistentes, yo diría que más de lo necesario, a las cuales, bueno, vamos de alguna manera a compensar, pero yo les digo una cosa, si suspenden las carreras no es culpa del pronosticador, no es culpa del cliente tampoco, pero no me pueden endosar a mí una cosa que no es mía. Lamentablemente es así. Ahora, si es un problema de la mensajería, de la plataforma, que impide que el usuario reciba su mensaje, bueno, es diferente. Pero que suspendan las carreras no es culpa de uno. Pero lamentablemente, pues hay gente que no lo entiende así. Bueno, segunda carrera en 800 metros. Yeguas debutantes o no ganadoras. Carrera pareja. Luce la napolitana número 4, porque su carrera anterior evidentemente la dejó de turno esta yegua del San Remo. Yo pienso que es bastante peligrosa. Vamos a indicar a The Secret Norma número 6, que tiene velocidad, una yegua que tiene 3 meses sin correr, ha trabajado bien. Y la debutante Criolla Girl, una yegua que tiene excelente papel, una hija de Alphabet Soup, por cierto, Alphabet Soup, ganador de la Breeders' Cup Classic en el hipódromo de Woodbine, en Toronto. Se ganó a Cigar, imagínense ustedes, Alphabet Soup. Bueno, esta yegua, si no le mete al loco, la semana pasada no corrió porque lo quedó en el aparato y dicen que si no le mete al loco, esta está decidiendo. Así es que nos quedamos con estas 3, 4, 6 y 8 en la segunda del programa. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Recuerden la información internacional de las mantequillas del 30G. La etiqueta MLB tendrá el probable resultado del partido de esta noche entre Gigantes de San Francisco y Tigres de Detroit. Ayer, San Francisco y La Baja. Esta sí no le gustaba a nadie. Todo el mundo decía que ganaba Detroit. Y en todo caso, todo el mundo decía que se iba a dar la alta. Nosotros indicamos San Francisco y La Baja. El juego terminó 2-0, ganó San Francisco. Éxito total para la etiqueta MLB. Hemos acertado San Francisco los 3 juegos de hembra, además. O sea, súper productivo en la Serie Mundial. La etiqueta NY con los 2 Pick 4 de Belmont Park. Esa se activa a mediodía. NY. Y a las 3 de la tarde activamos CAL, CAL, para el hipódromo, en este caso de Santa Anita,
con la información del Pick 5, que se juega en las 5 primeras del programa, y el segundo Pick 4 con las 4 últimas. Ya lo saben, cal a partir de las 3 de la tarde. Una de las pruebas selectivas de hoy será el clásico Edgar Gantón, grado 2, 1400 metros, potrancas dosañeras. Esta es la tercera del programa, vamos a indicar a Sephora, número 2. Sube 600 metros con respecto al debut, ella lo hizo en recta en 800 metros, pero se vio bastante bien y la tienen en muy buen concepto en su cuadra. La invicta Taormina, número 5, 2 triunfos en 2 salidas, la pupila de mi amigo Franco Huecha, es la yegua a vencer. Y una que debutó causando muy grata impresión es Princesa Maye, número 6, la del pana Antonio Machado. Una yegua que, repito, el debut fue bastante bueno, a pesar de los contratiempos en los primeros metros, fue capaz de recuperarse y ganar, si se quiere, con bastante solvencia. 2, 5 y 6, nuestra información en la tercera, clásico Edgar Gantón, grado 2. La cuarta es otro clásico, el Albert Cipriani para potros de 2 años. Aquí está retirado enmascarado y miren, el perrito no titubeó, el perrito dijo, bueno, si retirado enmascarado, dice el perrito que gana ese que ven ahí. ¿Dónde está? Ahí está. Pistacho Again. Ahí puso la pata el perrito. Dice que Pistacho Again no pierde. Yo aquí sí estoy de acuerdo con el perrito. Yo creo que este caballo en su carrera anterior pues fue víctima de Taihan. Una pelea tremenda en los primeros metros. No tuvo final. Ahora es la única velocidad en la carrera. El trabajo de la semana pasada fue extraordinario. Yo pienso que Alexis Delgado se tomará la foto con Pistacho Again. Ahora conducido por Misael Jaramillo. Así es que esta va a ser la fija de las Novalias en la cuarta carrera, Pistacho Again, número 4. Vamos entonces con la pausa del programa. Esta pausa va precedida de nuestro primer trabajo de producción. Vamos a colocar de manera consecutiva el clásico Simón Bolívar de 1970, el empate entre Senador y Paunero, una carrera que a mí particularmente pues me inició como hípico hace 42 años el día de hoy. El Simón Bolívar de 1970, el primero que se corrió en 2400 metros, aquí en La Rinconada. Antes la distancia del Bolívar era de 2000. Una carrera inolvidable, sin duda alguna, este Simón Bolívar de 1970. Y luego vamos a colocar el otro clásico que yo considero más emocionante de la historia hípica moderna, uno de los más emocionantes. Y estoy hablando de la historia hípica en general, no solo del Simón Bolívar, sino en general, porque la maestría de Balsamino Moreira se hace presente con Torrejón ganando el Bolívar de 1978, una persecución de Auroreño de más de 1000 metros que sencillamente no se materializa por la maestría, la sapiencia de Balsamino Moreira. Dos carreras emocionantes que les invito a ver a continuación. Luego tendremos los mensajes comerciales del programa y al regreso analizaremos el 5 y 6 nacional. Aquí en línea con el 30G a través de 30G TV. Ajá, ahora sí. Tu canal de información hípica en internet. Disfruten entonces del Simón Bolívar del 70 y el de 1978. Temporada de 1970. Listo, sí, señor. De nueva partida. Bastante pareja la largada. Rápidamente el caballo Ausville por el centro de la pista y también Senador a la punta a pelear por el primer lugar. Igualmente viene a tratar de no dejar escaparlos el ejemplar Bestia con Love Me. Igualmente el caballo All Scott. Hay hasta 5 ejemplares luchando por el primer puesto en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar de 1970. El norteamericano Ausville domina la situación por el centro de la cancha. Betty anda segunda. En el tercero corre los B, cuarto el Scott, quinto Senador, sexto Cinnamon. Seguidamente aparece el caballo Ejemplo. Luego está corriendo Macanao junto con Arrecife, Reibarón y Paraje. También aparece por la parte central de la cancha Matisse junto con Elenco y están quedándose en los últimos puestos el caballo Rinconcito y Paunero. Ausville adelante en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar del 70. El caballo Olcott muy bien colocado va al segundo por la parte interior. 22, 3 quintos los primeros 400. Dominando Ausville el Clásico Simón Bolívar de 1970. Olcott corre en el segundo, tercera Betia, cuarto Senador, quinto Cinnamon. En el centro anda los B. Al séptimo avanza el caballo Ejemplo con Macanao. Luego corre Reibarón con Paraje, Elenco y Arrecife. Después Rinconcito con Paunero y ahora se queda Matisse en el último lugar.
71 dos quintos los 1200 metros y está dominando todavía Ausville, el clásico Simón Bolívar, siempre con Old Scotch en el segundo y Senador en el tercero. Cinnamon por dentro con Love Bee para el cuarto y Paunero viene volando por dentro para el cuarto puesto cuando se acercan ya a la curva de los 600 metros, dominando la situación Ausville, pero Senador, Old Scotch y Paunero se le van encima. Mientras tanto, mejora mucho desde el fondo para el quinto lugar Paraje, junto con el caballo Cinnamon, dominando Senador, pero Paunero se le viene encima. Paunero, el pupilo de Ciadi, dominando la situación contra el caballo Senador. Mientras tanto, en el tercer puesto está corriendo Old Scotch y al cuarto viene Paraje. Senador por fuera y Paunero por dentro, se escaparon los dos en la punta, la milla en 97.4, Paunero por dentro, Senador por fuera, los dos cabeza a cabeza, Paunero dominando el clásico Simón Bolívar, Senador insiste en la pelea, Paunero por dentro, vuelve Senador por fuera en los finales, se defiende Paunero, insiste el caballo Senador, Paunero se defiende por dentro, pasando Senador y ganó Paunero. Parada oficial del 78, partida. La alargada es bastante pareja y por la parte central de la pista trata de venirse a la delantera el caballo Torrejón y lo consigue. Raulito ataca por dentro para tratar de darle pelea y también lo está haciendo Blondie por la parte interior de la pista. Pero es Raulito el que se viene con Torrejón a pelear por el primer lugar. En el tercero se quedó la yegua Blondie, cuarto Auroreño, quinto Paul Brigadier con clase. Seguidamente corre Solariego con Doctor G, después lo está haciendo el caballo Guadamil y el catalán se queda en el último lugar. Está Torrejón adelante en el gran premio clásico Simón Bolívar y en 23.4 quintos los primeros 400 metros. Raulito pegado a la baranda interior insiste en darle pelea al caballo Torrejón y ahora se va Raulito a la punta, Torrejón se queda en el segundo puesto. En el tercero anda Blondie, cuarto corre Auroreño, seguidamente Paul Brigadier con clase, después Doctor G, Solariego, penúltimo Guadamil y sigue último el catalán. Van así a la recta de enfrente con Raulito dominando el gran premio clásico Simón Bolívar, mientras que Torrejón insiste para el segundo y Blondie pelea con Auroreño el tercer puesto. Torrejón pasando ya a dominar el clásico Simón Bolívar, dejó a Raulito en el segundo, mientras que Auroreño y Blondie caen fuerte por la parte central de la pista, mejorando mucho también desde el fondo Vol Brigadier con el caballo con clase. Torrejón adelante, pero Auroreño se le viene encima los 1200 en 1:13.3. Y el caballo Torrejón está crecido en la punta, aunque insiste Auroreño por la parte exterior de la pista. Quedó tercera Blondie, cuarto el caballo Paul Brigadier y quinto avanza ahora el catalán por la parte exterior de la pista. Torrejón dominando el clásico Simón Bolívar. Auroreño insiste en la pelea. La milla 1:39.4. Desde el fondo mejora mucho el caballo Guadamil. Torrejón crecido en el Simón Bolívar del 78. Se le viene el caballo Torrejón en la punta con Moreira, Auroreño no podrá alcanzarlo, Torrejón solo en el clásico Simón Bolívar, Torrejón para todo el mundo y con Moreira, Auroreño viene para el segundo, pero no hay nada que hacer, Torrejón para todo el mundo con Moreira, les gana Torrejón el clásico, ganó Torrejón. Segundo Auroreño, tercero el caballo, el catalán, cuarto Guadamil, quinto Doctor G, luego Blondie, Vol Brigadier. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDV, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo
y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para la rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa en línea con el 30G a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Llegamos entonces a lo que será el 5 y 6 nacional de esta tarde. Repito, esperando que tengamos las carreras de caballos. Eso se va a saber con bastante tiempo de antelación. Esperemos que esa conciliación a la cual están llamando las autoridades hípicas se concrete en la brevedad posible para que podamos tener nuestra jornada de carreras sin inconvenientes. 800 metros en recta, esta primera del programa. Vamos a indicar a Azabache, número 1. Él debutó bastante bien para ser un caballo de Velarde y debutar por el 1 en 1100 metros y llegar cuarto relativamente cerca. Me parece que el debut fue bastante bueno. Va en 800 metros, más puesto. Es peligroso, a pesar, repito, del puesto de partida. El Gran Caracas, número 5, no lo hizo mal en su estreno. Él llegó cerca de ese famoso Puchulo que todo el mundo vio ganar al otro y ganó Puchulo en la foto. El Gran Caracas fue un dato corrido, llegó cuarto, anda en mejor condición para esta. Y Katmandú, número 9, un caballo que ha mejorado paulatinamente, tiene velocidad, buen puesto de partida, cuidado con Katmandú. Vamos a quedarnos con los números 1, 5 y 9 en esta primera válida del 5 y 6. 1, 5 y 9. Segunda válida, en esta prueba se le rinde homenaje a don César Cachazo. A mí me parece de lo más apropiado este homenaje en vida que se le hace a don César, que ya pues llega a sus 80 años de edad. Hemos visto a don César recuperado a pesar de sus problemas bastante serios. Lo hemos visto en la pista, acompañando a sus ejemplares. Bueno, siempre con ganas de seguir trabajando este personaje emblemático del hipismo venezolano, don César Cachazo. Vamos a desearle salud y, repito, nos alegramos mucho por este homenaje en vida que se le hace a don César Cachazo. Vamos a indicar aquí a Net Point, número 7. Este caballo, después de ganar, tuvo una carrera bastante mala en ganadores de una, pero no le vamos a tomar en cuenta esa actuación. El caballo tuvo ciertos problemas, no pudo hacer su carrera en velocidad. Mr. Indriago, un caballo que luce muy bien en cancha, un caballo muy bonito físico, por cierto. Este Mr. Indriago pasa las manos de Santiago González. Pienso yo que esto implica que el caballo va a correr más cerca esta vez. Y Damascus Dancer, el pupilo de don César Cachazo, precisamente. Nada de raro tendría que don César, en su homenaje, salga ganando con este Damascus Dancer. Y digo que no me extrañaría, no por la cuestión aquella, la famosa cábala
del homenajeado y el trofeo, etcétera, etcétera. Si no queda Mascus Dancer, mal que bien ha corrido con mejores. Este caballo incluso se enfrentó contra Chao, contra Comediante. O sea, ha corrido con lotes, si se quiere, superiores, y nada raro tendría su victoria acá. Nuestra fórmula 7, 8 y 11. 7, 8 y 11 en esta segunda válida. Llegamos así a la tercera válida. No sin antes recordarles las etiquetas internacionales del código 3399 para hoy domingo. Recuerden MLB, porque allí vamos a tener el posible resultado del partido de esta noche entre Gigantes y Tigres de Detroit. Vamos a indicar el equipo que nos gusta para ganar y la alta o la baja según sea el caso. Ayer bateamos de jonrón con ese resultado de 2-0, perfecto para nosotros, indicamos Gigantes y la baja. Se nos dio. Vamos a ver qué pasa hoy. MLB a la 3399. NY, Nueva York, NY a la 3399. Hoy culmina, por cierto, hoy domingo culmina la temporada de Belmont Park. Ya a partir de la próxima semana entonces comienza Aqueduct. Y ahí estaremos con ustedes siempre, llevándoles la mejor información. Los dos Pick Four de Belmont Park esta tarde con la etiqueta NY al código 3399. Y la etiqueta CAL, C-A-L, CAL, a partir de las 3 de la tarde para el hipódromo de Santa Anita en California. Información efectiva, información valiosa, porque son muchos los ganadores que se indican allí. Así es que ya lo saben, para jugar y ganar en las carreras internacionales, también cuenten con la 3399 de las mantequillas del 30G. Nuestra línea en la tercera válida, contó y que es la carrera de aprendices, pero sabemos de primera mano todo sobre esta yegua Gran Mat, la pupila de mi hermano José Luis Carballo. Ella en su carrera anterior lamentablemente sangró, ese problemita fue corregido, la yegua le dieron su tiempo, anda en inmejorable condición, de hecho su trabajo de la semana pasada sorprendió hasta el propio Alexis Delgado, quien le decía a José Luis que bueno, que con ese trabajo esta yegua quedaba lista, ganaba esta carrera, seguía en su lote, porque esta carrera no vale, tengo entendido, que no lo dice aquí la revista, pero tengo entendido que esta carrera no vale para el movimiento de lote. Entonces Gran Mat, pues, por fuera, en mejor condición, en un tiro que le va a caer muy bien, porque esta yegua, siendo hija de Gold Dollar, pues, tiene capacidad para correr distancias más largas, ella ganó en 1200 metros, y yo pienso que todo a su favor, para esta pupila de Alexis Delgado, la del Estúa Grela, de mi pana José Luis Carballo. Ayer me decía, bueno, soy un pozo de fe y me llevo hasta una corbata nueva para tomarme la foto. Así que vamos a ligar a Gran Mat número 9 como nuestra línea en esta tercera válida para el juego de 5 y 6. Nuestra línea Gran Mat número 9. Siguiendo con nuestra producción, vamos a invitar a todos ustedes a ver la repetición de los clásicos Simón Bolívar de 1979 y 1984. El de 1979 marca el primer triunfo de los cinco que tiene Julio Ayala Coronil en el clásico Simón Bolívar. Junto a Domingo Noguera Mora y Gustavo Delgado Socorro, Julio Ayala comparte el liderato de triunfos en el magno evento del hipismo venezolano. Tres entrenadores que han ganado cinco carreras cada uno. El caballo negresco, ganador de esa prueba con Eduardo Lama, se revela entonces como un gran caballo, un gran corredor, un caballo que, del cual pues hasta dos meses antes del clásico Simón Bolívar, pues nadie esperaba tantas cosas del caballo negresco, que como cuatroañero incluso fue todavía mejor corredor, ganando incluso esa primera edición de la Copa de Oro de Venezuela en 1980. De tal manera que es una carrera interesante el poderío de este zaino, un caballo quizá no muy agraciado físicamente, pero un gran corredor sin duda alguna y gran semental criollo negresco. El clásico de 1984 es un clásico interesante porque en esa carrera triunfó Pedro Monterrey. Y Pedro Monterrey se convirtió en ese momento en el segundo jinete aprendiz en ganar el clásico Simón Bolívar. Antes lo había hecho en el año 68 Don Evelardi, sobre los lomos de Vivo. Y en esta llamada historia moderna del Simón Bolívar, que es la que yo considero desde el 70, cuando el clásico cambió a 2400 metros, pues el primer aprendiz en lograr el Simón Bolívar, en esa nueva etapa del Simón Bolívar, fue Pedro Monterrey. Dos aprendices hasta esa fecha habían logrado el Simón Bolívar.
Cavacán, pupilo del Saltrón, pupilo de Vincenzo Lombardi, bueno, con Pedro Monterrey inspirado, haciendo todos los maromas y todos los esfuerzos posibles, logra contener a Jovanotto, que era uno de los favoritos, con el campeón Juan Vicente Tovar. Así que vamos a tener esas dos carreras, emocionantes ambas, los clásicos Simón Bolívar del 79 y de 1984, para luego concluir con el pronóstico en la tarde de hoy. Simón Bolívar del año 1979. La largada es bastante pareja, trata de venirse Cocoduro con el caballo Libre Pensador y Paganini y también Tonka, e igualmente Cancún por la parte interior y Sombrío por el centro a ocupar los primeros puestos. Hay hasta seis ejemplares luchando el primer lugar. El caballo Libre Pensador viene junto con Sombrío a pelear el primer puesto y también Cocoduro. En el cuarto corre Cancún, en el quinto Tonka con Paganini, luego Quemal Continente, después avanza Negro JR con el caballo Planificador, más atrás Pequeño Apache Auroreño, Alecrín Negresco, Inolimpia, Rienda Nueva, y en los últimos puestos los ejemplares Guadamil y el Catalán. Está dominando Sombrío el clásico Simón Bolívar de la temporada oficial de 1979. Los primeros 400 metros en 23 segundos y un quinto con el caballo Sombrío, el número 12 adelante. En el segundo corre el caballo Coco Duro, muy bien colocado. En el tercero avanza Cancún con Libre Pensador, luego Quemal, Paganini, Continente, Pequeño Apache, Negresco, Tonka, Negro JR, después corre Planificador, luego Rienda Nueva, Alecrim junto con el caballo Auroreño, y también se está quedando ahora en los últimos puestos el Catalán y Guadamil. La pelea es con Sombrío adelante en 1:13.3 los 1200 metros, mientras que el caballo Libre Pensador insiste en la pelea, y también Cocoduro con el caballo Cancún mejora mucho desde el fondo, el ejemplar Continente y también el caballo Negresco, que corre pegado a la baranda interior. Ahora Auroreño comienza a descontar ventaja por el lado exterior de la pista. Está dominando la situación Libre Pensador, y Negresco por dentro de un viaje se viene a la punta, pasando la milla en 1:39.4, pero tendrá Negresco que resistir el avance del caballo Auroreño, que corre mucho por fuera cuando están ya girando la última curva. Entran ya en la recta final, Negresco dominando al caballo Auroreño, que se le viene encima. Negresco está crecido en la punta, Auroreño insiste en la pelea, pero el caballo Negresco está duro en la punta. El hijo de Polifoto, se le viene Negresco, el pupilo de Julio Ayala, dominando el clásico Simón Bolívar del 79, y no hay nada que hacer. Negresco para todo el mundo, viene Alecrim para el segundo puesto y les ganó Negresco el pupilo de Julio Ayala. Segundo Alecrim, tercero Auroreño, cuarta Inolimpia, quinto está llegando el caballo. Listos los competidores, partida en el gran premio clásico Simón Bolívar, temporada oficial de 1984. El caballo Doble Jack por la parte central viene a la punta, perseguido por Borgia y King Robert y también Benidorm. Ataca Cavacán para el quinto con Regaleali, luego corre el ejemplar King Fay con Jovanotto, después lo hace Electricista con Indudable, Gran Paquete y Biancamano. Quedó Basak en el último lugar. El público aplaude cuando pasan por primera vez frente a las tribunas. En 23 exactos los primeros 400 metros con el alazán Borgia adelante, King Robert corre segundo, Benidorm tercero, cuarto Doble Jack, en el quinto Jovanotto, en el sexto Cavacán, luego corre King Face, Regaleali, Indudable, Gran Paquete, Biancamano, en los últimos puestos Electricista y Basad. Borgia está dominando el gran premio clásico Simón Bolívar de la temporada oficial de 1984. Borgia adelante con Benidorm en el segundo, en el tercero corre Jovanotto, cuarto King Robert, quinto King Face, sexto anda Doble Jack, luego Cavacán, Regaleali, Indudable, Gran Paquete, Electricista, penúltimo Biancamano y último el caballo Basad. Van hacia la recta de enfrente en 1:11.4 los 1200. Borgia dominando a Jovanotto, que pelea el segundo con Benidorm. El caballo Doble Jack sigue cuarto, avanza para el quinto Regaleali por fuera con Cavacán y el gran favorito Indudable, que también comienza a descontar ventaja con el caballo Biancamano. Está dominando Borgia al Moro, Benidorm y a Jovanotto. En el cuarto Doble
ya viene Cavacán para el quinto, Regalial y para el sexto, indudable para el séptimo y Gran Paquete para el octavo lugar. Está dominando Borgia, pero allá viene Giovanotto desplazando por el centro con el campeón Tobar y el Maro Venidor también por fuera, y Cavacán, que corre mucho por la parte exterior de la pista, viene para el cuarto puesto. Regalial, indudable, anda bastante negado por fuera. Entran en la recta final, Cavacán dominando el clásico. Giovanotto viene para el segundo puesto, viene para el tercer lugar el ejemplar Regaleali. Cavacán, el pupilo del doctor Toledo Guerrero, crecido en la punta. Giovanotto para el segundo, indudable para el tercero. Les gana el caballo Cavacán. Giovanotto cae fuerte contra Cavacán, pasando ganó Cavacán. Segundo Giovanotto, tercero Gran Paquete, cuarto Regaleali, quinto indudable. Uy, qué de recuerdos, vale. Y una cosa que estaba viendo en estas carreras, no solamente estas dos que colocamos, sino también las dos primeras, la del 70 y la del 78, yo pienso que este material uno debe verlo una y otra vez. Los que son hípicos de reciente data, sobre todo, para que entiendan lo hermoso, lo majestuoso que era el hipódromo La Rinconada. Hoy en día, por supuesto, el hipódromo sufre un estado de deterioro tremendo. Que vean qué bonito era el hipódromo La Rinconada, que vean que en La Rinconada tuvimos una época preciosa de hipismo, una época, yo diría, una época dorada de hipismo, y que uno no puede perder la esperanza. Uno debe mantener hasta el último momento, digamos, ese poquitico de esperanza que nos queda en que se rescate la actividad hípica en Venezuela. Es difícil, estamos en una situación donde nadie quiere el hipismo, y cuando digo nadie quiere el hipismo, lo digo a nivel del gobierno central, obviamente, que es quien rige los destinos de las instituciones públicas. El hipismo es mal visto, el hipismo es despreciado, el hipismo es vejado. Y cuando uno ve estas carreras, uno dice, hay que ver qué cosa tan grande teníamos nosotros de hipismo en los años 70 y los años 80. Pero bueno, no perdamos la esperanza y no perdamos nunca ese espíritu hípico que tenemos, no perdamos nunca ese amor por el hipismo que llevamos en la sangre, no perdamos nunca ese cariño que tenemos hacia nuestra actividad, que a pesar de los pesares, a pesar de todas las irregularidades, los desmanes que se cometen y se siguen cometiendo, persiste. Y persiste porque hay personas que quieren al hipismo, hay personas que invierten en el hipismo, hay personas que realmente disfrutan del hipismo. Y esa es la razón por la cual, mientras exista ese grupo de personas y mientras existamos los que queremos al hipismo como una actividad, como una pasión, como un deporte, como lamentablemente en estos años fue excluido de esa categoría de deporte, mientras exista ese cariño y ese aprecio hacia el hipismo, existirá una esperanza. Cuarta válida para el 5 y 6, vamos a indicar a Fastip número 6, caballo que ha corrido con mejores, me luce bajado el lote, este pupilo Oscar Manuel González, es peligroso aquí. Northern Beat número 8, un caballo al cual no le voy a tomar en cuenta su carrera anterior. A mí me gustaba fijo y lo di fijo contra Mr. Mimo ese día. El caballo fracasó y esa carrera, repito, tuvo sus bemoles, no le vamos a tomar en cuenta esa actuación. Magic Marine el 9, un caballo que tiene bastante oportunidad porque subió el lote sin ganar. Recuerden que él ganó por descalificación, pero subió el lote sin ganar, perdió a nariz de Héctor Enrique. Yo creo que esa carrera lo acredita muchísimo. 6, 8 y 9 en la cuarta válida. Llegamos así al clásico Simón Bolívar, la carrera que nos ha motivado este fin de semana a llevarles a ustedes estos videos, estos trabajos de producción. Por supuesto que este Simón Bolívar no es, hay que ser honestos también, no es ni la sombra de los Simón Bolívar que hemos podido ver este fin de semana acá, pero sigue siendo la carrera grande del hipismo venezolano, sigue siendo el magno evento del hipismo venezolano, sigue siendo la carrera con la que sueña el criador, con la que sueña el propietario, el jinete, el entrenador.
entrenador, el veterinario, el capataz, el caballerizo, todos los que de alguna manera u otra se involucran en un caballo de carrera sueñan con un Simón Bolívar. Y aquí están pues 11 ejemplares buscando anotar su nombre, inscribir su nombre en el histórico libro de la carrera más importante de Venezuela. Nosotros vamos a indicar en nuestro pronóstico estos tres ejemplares, que son King Carlos Juan número 3, el pupilo de Arteaga, un caballo que tiene resistencia, él se fajó en 3.200 metros contra King Juancho en el Fuerza Armada, luego ganó en 2.000 metros, quiere decir que no le hizo mella correr 3.200 metros, no corrió el clásico Jockey Club de Venezuela porque esa carrera se pospuso una semana y sus allegados muy inteligentemente decidieron pasar el Jockey Club de Venezuela y correr directamente el Bolívar. La yegua clase estelar número 8. Quienes quieran buscar una sorpresa en el Simón Bolívar, pienso que la más indicada es la yegua de Alexis Delgado. Ha sido llevada con bastante dedicación, con bastante esmero para esta carrera. Recuerden aquella entrevista que le hiciéramos la semana pasada, de hecho, a Alexis Delgado sobre clase estelar, cuando le preguntamos, ¿va a correr el Bolívar? Me dijo, sí. Va a correr como una suerte de cenicienta, vamos sin presión, vamos a hacer las cosas con calma y cuidado, porque si la carrera se pone violenta, una de las que puede aprovechar al final es esta yegua, que sin duda alguna tiene ya carreras en fondo que la acreditan. Y el otro caballo es Comediante, número 9, el pupilo de Julio Ayala Coronil, buscando, como les decía al principio, Julio Ayala convertirse en el entrenador más ganador del Simón Bolívar, porque de ganar Comediante sería el sexto triunfo de Julio Enrique Ayala Coronil en el clásico internacional Simón Bolívar. Por cierto, quiero hacer una aclaratoria necesaria y que agradezco mucho a mis amigos del programa en vivo con el 30G. Yo hablaba de Agustín Besara como el único ganador del Simón Bolívar con dos yeguas y resulta que eso no es totalmente cierto, ya que Gustavo Delgado Socorro logró ganar con dos yeguas también. De hecho, Gustavo Delgado ganó con Gran Estefanía y posteriormente ganó con Bambera. Estamos hablando de los clásicos de los años 2006 y 2009. Ganó Gustavo Delgado Socorro también con dos yeguas, Gran Estefanía y Bambera. Es decir, dos entrenadores han ganado con dos yeguas, que son Agustín Besara, con Prince Ron y Green Gold, y con Gran Estefanía y Bambera, logró la victoria Gustavo Delgado Socorro, valga la aclaratoria. Así es que nuestra fórmula en el clásico Simón Bolívar, repito, King Carlos Juan número 3, clase estelar número 8 y Comediante número 9, 3, 8 y 9 en el clásico Simón Bolívar. Bueno, ya decía yo, este teléfono, estaba observando que el teléfono estaba vibrando, obviamente lo tengo que tener aquí medio calladito, y era Lucho Salitre, pues. No le puedo echar broma a Lucho Salitre, que no pasó nada. Vamos a contestar aquí. Aló, aló. Palucho. Bueno, tan triste como tú, pues, porque imagínate tú, no hubo carrera. ¿Qué te puedo decir? No iba a ganar el dato de Lucho Salitre, no iba a ganar, hermano. Déjate, no te caigas a mentiras tampoco, que aquí nadie se salvó. Te salvaste tú más bien de no perder tus reales con que para mí no iba a ganar, pues. Yo digo yo que tú te salvaste, no que yo me salvé, te salvaste tú. Ahora, obviamente, aquí no se salvó nadie porque no hubo carrera. Todos perdimos, tú perdiste, yo perdí, todos perdimos. Bien, ¿qué te puedo decir? Por favor, no vayas a dar ningún caballo en el Simón Bolívar, te agradezco. Ah, no corren, menos mal. En la antesala del Simón Bolívar, o sea, en la cuarta válida. Ah, ¿qué te gusta? Bueno, jugaste, Gran León. Jugaste, Lucho, porque si bien es cierto que él viene llegando cerca, yo creo que esta carrera para este caballo es muy complicada, Lucho. Puesto de adentro, 1.400 metros, mucha velocidad adelante. Bueno, yo no lo di. Yo di tres, tú estabas viendo el programa, yo di tres, yo di Fast Tip, di Northern Beat y di Magic Mania. Mi Gran León no me gusta, honestamente. Bueno, tú no, yo no creo que tú sepas más que yo, vieja. Para mí, Gran León no gana y por lo tanto te digo, jugaste Lucho Salitre. Lo que tienes que
ligar, sea como sea, que haya carrera, ¿ok? Claro. No, yo no voy a ligar a Gran León, Lucho, tú eres loco. Será, tú solo lo vas a ligar, yo no. Volveremos a programar la etiqueta. Claro, por supuesto, a las 9 de la mañana. A las 9 está lista la etiqueta Lucho en la 3399. Bueno, suerte, Lucho. Hablamos la semana que viene. ¿Qué día en el Bolívar? Ah, bueno, si te lo perdiste, no te lo voy a repetir, vieja. No voy a hacer que te vayas a montar en uno de esos carros. ¿Qué te gusta aquí? No, 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 no. Ah, que te estás despidiendo. Yo pensé que me estaba dando un dato del Bolívar. No, es que te estás despidiendo. Ok. Está bien, Lucho. Nos vemos la semana que viene. Dale, pues. Ok. Ah, me asustó. Pensé que era que estaba dando un dato del Simón Bolívar y no, que se estaba despidiendo. Ok. Bueno, el dato de Lucho Gran León en la cuarta válida Gran León es el dato de Lucho Salitre. Y bueno, llega la sexta válida, es la hora del pote, 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 pote de la 3399. Ya lo saben, ahí está la morocha de cierre. Yo creo que esta morocha de cierre debería rendir porque la carrera es pareja. Hay muchos datos en esta prueba. De hecho, sondeando la opinión de mis amigos del programa en vivo anoche, bueno, todo el mundo da un caballo diferente, o una yegua en este caso, diferente. Así es que la carrera no está fácil. Yo pienso que la morochita de cierre de la 3399 puede rendir. Nuestra información inmaculada número 2 viene de un buen segundo esta yegua. Repite la monta de Eder Martínez, gusta en su cuadra, es peligrosa. Otra que está de turno es de Black Woman, la pupila de Alexis Delgado. Esta yegua viene de 2 segundos consecutivos. Por supuesto, es una yegua peligrosísima. Y la que debutó ganando, Caraquista. Además, el nombre es muy bonito, Caraquista, porque es del Caracas. Esta Caraquista, repito, se impuso en su estreno, trabajó muy bien y nada de raro tiene que repita, ya que se trata de una buena yegua. Así que nos quedamos con el 2, el 4 y el 12 en esta última del programa. 2, 4 y 12. Recuerden que una de ellas tres defiende el pote, 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 pote de la 3399. Ahí está la morocha de cierre. Esa morocha de cierre va a rendir. ¿Por qué? Porque aquí no creo que haya dividendos mínimos, digo yo. Y en todo caso, las tablitas fijas o los remates pudieran rendir en morocha. Así que saquen sus cuentas. Saquen sus cuentas y busquen la mejor proporción posible con la morocha de cierre. ¿Dónde está esa morocha de cierre? Todo el mundo lo sabe en la palabra pote de la 3399. Pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas, amigos, hasta aquí el espacio del día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Recuerden, a las 11 de la mañana va a haber una reunión en la Rinconada, tratando de que se lleguen a acuerdos que permitan la realización del programa de carreras. Nosotros apostamos, por supuesto, a que sí va a haber carreras. Y vamos a ligar que así sea, para que todos podamos disfrutar no solamente el Simón Bolívar, sino que también hay dos clásicos, el Gantón y el Cipriani, y que podamos disfrutar de nuestro espectáculo predilecto, nuestro deporte favorito, las carreras de caballos. Más aún en una fecha tan importante como el último domingo de octubre. Como siempre les digo, los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Y nos estaremos viendo la próxima semana en línea con el 30G a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. Feliz día para todos.